pan y para ese globo burbuja, obviamente vamos a necesitar uno. También vamos a necesitar un ramito de rosas. Si no tienen un globo largo, con lo que hacen formita los payasitos, podemos usar un globo normal. También vamos a necesitar un portaglobos. Sí, un portaglobos. Y también este trae incluido estas lucecitas. Pero si no tienen, no hay problema. Ah, también van a necesitar un embudo. Si no tienen embudo, no se preocupen, puede utilizar una hoja de papel bond o cualquier hojita de papel. También necesitaremos tijeritas y papel china de color rosa. Ustedes pueden utilizar cualquier color de papel. Yo sigo reutilizando este de que venía en la pulsera de Pandora. Así soy yo. Me gusta guardar todo. Si las rosas no le llegaran a caber por el pico de o la entrada del globo, porque tal vez esto es muy grueso, lo que pueden hacer es cortarle, no a totalidad, pero sí para que note más, no deje cerrarla un poco más, que quede más compacta. También pueden hacer esto, colocar un lápiz o bien el mismo portaglobo, comprimirlo e insertarlo. Bueno, antes de colocar el tallo, vamos a incorporarle el papel china picadito. Y vamos a utilizar el embudo. También podemos agregarle estas esferitas. Estas esferitas son de styrofoam, creo que le llamo styrofoam, y vienen pintaditas de colores. Vean, ya va agarrando colorcito, ya se ve más bonito. Ahora vamos a insertar el ramo. Ahora vamos a colocar cada rosa en su lugar. Antes de inflarlo, vamos a sacar una tirita de este globo. Pueden utilizar un inflador manual para globos o pueden usar uno eléctrico.
Vamos a darle un par de vueltas. Vamos a darle vuelta y vamos a sujetar con la bombita. Si su globo no traía esta luz, pueden omitir este paso. Este cable lo estoy pasando por dentro del portaglobo. Este globo ya traía los agujeritos para pasar el cable alrededor de él. Y vean, así quedó. Ahora voy a tomar esta cinta mantequilla y voy a hacer con ella, más que todo, cubrir la bomba con que sujetamos el globo al portaglobo. Y vamos a hacer un chongo. Y ya les muestro cómo quedó este globo burbuja. Bueno, vean y miren qué lindo quedó el globo. Ay, qué lindo se mira en oscuro. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video.